la Comuna 5, Barrio Nueva Esperanza del Distrito de Barranca Bermeja, se registra un hecho violento donde a una persona de 18 años de edad le quitan la vida propinándole varios impactos de arma de fuego y que le registraban varios antecedentes judiciales como porte ilegal de armas, lesiones personales y tráfico de estupefacientes. En la más reciente captura fue en este mismo lugar de los hechos, hacía aproximadamente 20 días por tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional invita a toda la ciudadanía a que aporte información oportuna y veraz para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este lamentable hecho. Labores investigativas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Ejército y la Armada Nacional, permitieron en San Pablo, en el sur de Bolívar, la captura de alias Cejas, un integrante de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo, importante porque es el dinamizador de los homicidios en esta región del país. Estas personas están señaladas no solamente de fomentar el tipo de homicidios que se estaban presentando en la región, sino además de atemorizar a la población en la vía que conduce de San Pablo a Simití, Bolívar. Logramos la destrucción de un cristalizadero del grupo armado delincuencial organizado del ELN, donde pudimos destruir 340 kilogramos de cocaína y varios artefactos y elementos que empleaban para articular esta situación en la vereda del Piñoncito.